De participante. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene cuatro clases con la duración de una hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Hemos visto los requisitos para postularse al Tribunal Supremo de Justicia. Ahora vamos a ver la forma de postulación y preselección de las candidatas y candidatos quienes van a ir a las elecciones populares dice esta ley que podrán postularse de manera independiente vale decir que aquellos abogados que se sientan con esa capacidad con idoneidad de administrar justicia pueden postularse de manera independiente o si no, también pueden ser postulados por organizaciones sociales de las naciones y pueblos indígenas originarias, campesinas. Seguramente en estas naciones tienen identificados abogados que son idóneos, capaces, transparentes. Estas organizaciones pueden postular. Asimismo, también, ser, también pueden ser postulados por la sociedad civil sociedad civil que debe ser reconocido por el Estado plurinacional. Van a postularse ante quién? Ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional va a preseleccionar pre a, a las candidatas y los candidatos en base a calificación y evaluación meritocrática. Por ejemplo, establece la ley que se considera como meritoria el haber ejercido como autoridad indígena originaria campesina, por ejemplo. Aquellos abogados que conocen la otra forma de administración de justicia en la jurisdicción indígena originaria campesina van a ser eh, valorados en el momento de calificación. ¿Por qué? Porque esta autoridad en sí conoce las dos formas de administración de justicia, tanto en la jurisdicción ordinaria, basado en las leyes, basado en la doctrina, en las teorías, en la formación en, de, en la facultad de derecho, por ejemplo. Y asimismo, el haber ejercido como autoridad indígena originaria campesina, por ejemplo, da un plus, ¿no? Porque este abogado también conoce. La forma de aplicación de sanción en las comunidades. Entonces, esta situación se va a valorar. Por eso señala la Constitución que van a ser calificados como meritorias el haber ejercido como autoridad indígena originaria campesina. Una vez que sean postulados por organizaciones sociales, por organizaciones de naciones indígenas originarias campesinas, estos no pueden hacer campaña electoral. La única instancia que está encargado en difundir méritos, en difundir conocimientos de las candidatas y los candidatos es el órgano electoral. En caso de que incurran esta falta, es una falta, serán objeto de inhabilitación inmediata de estos candidatos. Asimismo, aquí, Queremos señalar ciertas reglas que deben seguir en la elección de las magistradas y magistrados. Y lo señalamos en ciertas reglas. Hemos establecido cuatro reglas. Por ejemplo, la primera regla es que la elección debe realizarse en circunscripción departamental. En cada departamento vamos a elegir a nuestros candidatos favoritos. Y la segunda regla es que se seleccionará, perdón, se preseleccionará seis postulantes para cada departamento. Por ejemplo, para La Paz existirá preseleccionado seis candidatas y candidatos en dos listas separadas, una lista de varones y otra lista de mujeres. Significa que deberá garantizarse la participación tanto de mujeres y hombres del 50%. Y la tercera regla... Es que las elecciones en las elecciones van a emitirse dos votos. Uno en la lista de candidatos mujeres y otro en la lista de candidatos hombres. Y la cuarta regla es que va a ser elegida o elegido con magistrado o magistrado titular la candidata o candidato que obtenga el mayor número de votos válidos de las dos listas. Y eso significa que si el elegido es hombre, la mujer más votada de su lista será la magistrada suplente. En todo caso, si el elegida, si la elegida es mujer, el hombre más votado de su lista será el magistrado suplente. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia se constituirá de nueve magistradas y magistrados donde se garantiza la participación de nueve mujeres y de nueve hombres. Pero la titularidad ya no garantiza esta ley, ¿no? Quien deberá garantizar en última instancia será la población a través de su voto. El Tribunal Supremo de Justicia se constituirá de nueve magistradas y magistrados y van a ejercer por un periodo de seis años. Y las atribuciones que tiene el Tribunal Supremo de Justicia en su sala plena van a ser, primero, dirimir conflictos entre tribunales departamentales de justicia, entre jueces de distintas dis circunscripciones departamentales, va a resolver procesos de extradición, también va a juzgar al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, no olvidemos que son las únicas autoridades que gozan de un juicio de responsabilidades y que deberán ser sancionados por el Tribunal Supremo de Justicia. Van a designar a las vocales y los vocales de los tribunales departamentales, quienes van a ser preseleccionados por el Consejo de la Magistratura. Va a designar al director administrativo y financiero. Además, el Tribunal Supremo de Justicia va a conocer y resolver los recursos de nulidad o casación en casos señalados por ley. En los recursos de casación, por ejemplo, no todos van a ir en casación al Tribunal Supremo de Justicia. Serán limitados a casos excepcionales establecidos en leyes especializadas o códigos de cada materia. Por tanto, la mayoría de los procesos finalizarán en segunda instancia, sin recurso ulterior. Y los tribunales departamentales, que están conformados por las vocales y los vocales, quienes son elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia y preseleccionados por el Consejo de la Magistratura, van a ejercer por un periodo de cuatro años. Estos pueden ser reelegidos. No pasa lo mismo con las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo. Una vez que concluyen su mandato, nunca más van a ser reelegidos. Sin embargo, los vocales podrán ser reelegidos. Y los requisitos que deben reunir para ser vocal, por ejemplo, deberán ser profesionales abogados con experiencia en docencia universitaria o en el ejercicio libre como abogado por lo menos seis años no deberán tener militancia política ni pertenecer a una agrupación ciudadana y serán elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia garantizando la participación del 50% de hombres y mujeres y la conformación y la conformación de los tribunales departamentales por ejemplo en La Paz Anteriormente se tiene 20 vocales, ahora con la ley del órgano judicial se tendrá 24 vocales, Santa Cruz se conformará con 20 vocales, Cochabamba 18 vocales, Chuquisaca 12 vocales, Potosí, Oruro 12 vocales, Tarija 8 vocales, Beni con 7 vocales, Pando 5 vocales. Y esto está sujeto al crecimiento poblacional y a la carga procesal. En Bolivia, por ejemplo, tenemos la experiencia de que Cochabamba se constituye, en Cochabamba está la mayor carga procesal, pero en comparación a La Paz, el crecimiento o el, la población, por ejemplo, no es similar, ¿no? En La Paz, por ejemplo, ya superamos más de dos millones, entonces la carga procesal es mayor, pero sin embargo... El mayor conflicto en lo que hace en la administración de justicia o aquello que llamamos carga procesal está en Cochabamba, segundo está en Santa Cruz, La Paz está tercero. Y los tribunales departamentales van a tener las atribuciones, por ejemplo, van a dirimir competencias entre jueces del departamento, van a organizar la conformación de sus salas especializadas, van a conocer de las recusaciones contra sus miembros. Van a conocer las apelaciones de resoluciones dictadas en primera instancia de acuerdo a las materias. Van a resolver en consulta o en revisión las resoluciones cuando la ley así lo determine. Van a derimir conflictos de competencia entre jueces de materia. Van a resolver las compulsas, excusas y recusas. Y los tribunales de sentencia vamos bajando poco a poco, ¿no? Hemos visto el Tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia, hemos visto el Tribunal Departamental, ahora vemos los tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia en sí están conformados por dos jueces técnicos, por tres jueces ciudadanos. Dos jueces técnicos que en sí son abogados, ¿no? Son jueces. Y tres jueces ciudadanos que van a ser seleccionados por todos los habitantes de este país. ¿no? Y los tribunales van a existir solamente en materia penal y en materia de anticorrupción. Y los juzgados, vamos bajando más, vamos ahora a los juzgados públicos, juzgados públicos por materia se los denominará así en los departamentos y los juzgados públicos se los denominará así en las provincias. Pero se tiene en esta ley los juzgados públicos en materia civil y comercial, en materia familiar, en materia de niñez y adolescencia, en materia de violencia intrafamiliar o doméstica y en el ámbito público, juzgados de materia de trabajo y seguridad social. Y tenemos también los juzgados de instrucción en lo penal, de instrucción de anticorrupción. Juzgados de anticorrupción, juzgados de instrucción en lo penal, aún se mantienen por mandato constitucional. Pero no pasa lo mismo con los, con los juzgados de otras materias. En estos juzgados se eliminan los juzgados de instrucción, los juzgados de partido. Todos son juzgados públicos. Aclarado esta situación, tenemos los juzgados de sentencia penal, juzgados de sentencia anticorrupción, juzgados de ejecución penal, juzgados de contravenciones, que son juzgados que en sí, cuando existen infracciones de tránsito, por ejemplo, ¿no? van a atender estos juzgados de contravenciones. Y los juzgados públicos mixtos en las provincias estos juzgados públicos mixtos, mixtos, son porque van a ver todas las materias que hemos señalado anteriormente. esto en las provincias. no olvidemos que en las provincias no existe eh, mucha población. tampoco hay mucha carga procesal como ocurre en la ciudad. entonces, estos jueces van a ver eh, casi todas estas materias. ¿no? entonces, aclaramos que se eliminan los juzgados de instrucción y los juzgados de partido ahora en adelante todos serán juzgados públicos. pero estos juzgados públicos van a tener una nueva estructura. la estructura tiene como máxima autoridad de un juzgado público el juez de materia seguidamente el conciliador técnico el secretario del juzgado el auxiliar y oficiales de diligencia. Es la estructura de un juzgado. ¿Quiénes van a ser jueces? Aquellos abogados que mínimamente tengan experiencia en el ejercicio de su profesión por dos años, van a ser designados por el Consejo de la Magistratura a través de exámenes de competencia y concurso de méritos y van a estar sujetos a una carrera judicial. Carrera judicial que en sí va a estar limitada a la evaluación permanente de estas autoridades. Y seguidamente se tiene a los conciliadores. Los conciliadores, que en sí va a ser el brazo derecho del juez, deberán ser también designados por el Consejo de la Magistratura a través de exámenes de competencia y concurso de méritos. Deben tener mínimamente 25 años de edad deben tener residencia en la jurisdicción donde se postula y deberán hablar necesariamente dos idiomas, uno castellano y otro de la jurisdicción donde se postula. Y estos van a ejercer por un periodo de cuatro años. No pasa lo mismo que con los jueces, ¿no? Los jueces están sujetos a la carrera judicial y necesariamente tienen que ser abogados. Para ser conciliador no necesariamente tienen que ser abogados, puede ser una autoridad de la jurisdicción indígena originaria y campesina, pero que sin embargo estos van a ser capacitados y formados por la escuela de jueces y finalmente designados a través de un concurso, a través de exámenes de competencia. Y otro brazo que tiene un juez de materia será un secretario, que va a ser también designado por el Consejo de la Magistratura, que es un abogado mínimamente con experiencia de dos años, no deberá tener militancia política y va a ejercer aquí por dos años. Y más abajo tenemos a los auxiliares y oficiales de diligencia. Aquí se privilegia a los estudiantes de derecho. ¿Qué pasaba cuando uno termina la carrera de derecho, por ejemplo? Uno no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque en la universidad generalmente no se enseñan todo lo que es teoría, todo lo que es doctrina, poca práctica, en sí casi nada en ciertos casos. Por eso, aquellos estudiantes que ya están en curso de tercer año van a poder ejercer como auxiliar de un juzgado, van a poder ejercer como oficiales de diligencia, porque antes solamente oficiales de diligencias, por ejemplo, eh, se requerían a los que ya han egresado de la carrera, ¿no? o, o en última instancia a aquellos que estaban en quinto año. Ahora no, aquellos estudiantes que están ya en tercer año van a poder eh, ejercer como auxiliares y oficiales de diligencia. Pero como hemos podido ver, que todos estos servidores judiciales van a ser eh, designados por concurso de méritos y exámenes de competencia. Hasta aquí hemos visto la conformación, la estructura de del Tribunal Supremo, de los vocales, vale decir, de los tribunales departamentales, de los juzgados, cómo va a estar estructurado un juzgado. Ahora vamos a ver el mismo accionar, los mismos actos procesales en la jurisdicción ordinaria. Por eso... Ahora, en la jurisdicción ordinaria, el primer acto procesal será la conciliación. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígenas originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Hasta aquí hemos visto la conformación, la forma de elección, la estructura tanto del Tribunal Supremo de Justicia, de los tribunales departamentales, de los tribunales de sentencia y los juzgados públicos y los juzgados públicos mixtos. Hemos visto que las autoridades, que las máximas autoridades de la jurisdicción ordinaria serán elegidos directamente por sufragio universal. Nunca más serán coteados por partidos políticos, sino que es la ciudadanía. Quien los elegirá a sus autoridades, garantizando procesos transparentes, imparciales, rápidos y gratuitos. Porque, como señalamos, la ley elimina el cobro de valores de los timbres, además, elimina el cobro por fotocopias legalizadas. Si revisamos la ley, el artículo 179 señala que que se elimina el cobro por fotocopias legalizadas. Todo el proceso en sí serán gratuitas, en beneficio de la población, para un acceso pronta y rápida de las personas, de las ciudadanas y los ciudadanos de Bolivia. Lo que vamos a ver ahora, ¿cuál será el acto procesal? ¿Cómo será? La actuación procesal en la jurisdicción ordinaria. Por eso señalamos que el primer acto procesal en la jurisdicción ordinaria será la conciliación. La conciliación ya no debe ser como aquel concepto que conocemos, como aquel medio alternativo de resolución de conflictos. Señalados en la Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación, o el decreto reglamentario 28471, que permite la conciliación extrajudicial. Basado en estas normas, tenemos, por ejemplo, en Bolivia la experiencia de centros integrados de justicia, el Ministerio de Justicia, las casas de justicia, o centros de conciliación, que son dependientes de instituciones particulares. Esta experiencia ahora se traslada a la jurisdicción ordinaria. Usted preguntará por qué. Por ejemplo, en el órgano ejecutivo, en el Ministerio de Justicia, actualmente se tienen los centros integrados de justicia, donde al menos en este primer semestre casi se llega a 20.000 actas de conciliación. Imagínense la gran demanda, porque la conciliación son procesos rápidos, son procesos gratuitos, sencillos. ¿Y por qué la gente irá más a los procesos conciliatorios que a, una, que a un proceso judicial? ¿Será que ya no creen en los jueces, en las autoridades que están obligados a dar justicia a la sociedad? Por eso, ahora en la jurisdicción ordinaria, la conciliación es como un medio de solución inmediata de conflictos y de acceso directo a la justicia, como primera actuación procesal, cuyos principios son la voluntariedad, porque las partes de manera voluntaria, una vez que tienen problema, por ejemplo, exista un determinado asunto eh, eh, para resolver, Van a acudir al, al juez, el juez va a derivar al conciliador, las partes van a acudir de manera voluntaria, la gratuidad, porque no necesitas el auspicio de un abogado, no hay timbres, no hay valores, tiene que ser oral, por tratarse de un proceso sencillo y concreto, necesariamente este proceso tiene que ser oral, la simplicidad, porque ya no habrá... Eh, memoriales, por ejemplo. No necesitas de un valor. La confidencialidad es otro de los principios fundamentales del acto conciliatorio, porque no puede divulgarse, pues, aquel asunto que se está tratando, que aquel asunto que está en un, en un proceso conciliatorio. La veracidad, la buena fe, porque el conciliador tiene que jugar ese papel fundamental para aconsejar a las partes para que lleguen a un acuerdo que, que les conviene a ambas partes, generar confianza, la buena fe y la ecuanimidad, la responsabilidad con que deben actuar los conciliadores. Entonces, ¿en qué materias pueden, ser, pueden conciliarse en esta etapa conciliatoria? En materia comercial, por ejemplo, cuando se traten de negocios, cuando existen conflictos. En esta materia, por ejemplo, en materia civil, en materia de familia, en materia penal, por ejemplo. En materia penal, por ejemplo, no todos los asuntos pueden ser objeto de conciliación. Solo los asuntos que son de carácter privado van a ser objeto de conciliación. Otros asuntos que señale la ley especial, las leyes especiales por ejemplo, el código de familia, por ejemplo, ahí señalará algunos asuntos que tal vez aquí no estamos señalando, o sino otras normas que puede establecer asuntos que pueden ser eh, conciliables, va a ser objeto de conciliación. Por eso, por tratarse de un acto procesal fundamental en la administración de justicia, ahora el conciliador tiene... Tres obligaciones fundamentales. El primero deberá llevar el trámite de conciliación, debiendo extremar todos los recursos técnicos para lograr un acuerdo justo. ¿Qué significa esto? Que el conciliador tiene que buscar, tiene que extremar recursos para que las partes lleguen a un acuerdo, aconsejándoles, guiándoles. Para que las partes lleguen a un acuerdo que les convenga a ambas partes. Debe mantener en confidencialidad el asunto que está siendo conciliable. En caso de encontrarse en causales de recusación o de excusa, debe necesariamente excusarse de oficio, si corresponde conforme a la ley. Y otras tareas que las normas especiales determinen. Por eso, la conciliación judicial, como se denominará ahora, una vez que las partes lleguen a un acuerdo, una vez que las partes pacten, el conciliador va a levantar un acta de conciliación. Un acta de conciliación que va a elevar de manera directa al juez de materia que ha conocido la causa. Y este no va a homologar, no va a revisar, sino de manera inmediata tiene que aprobar este acta de conciliación. Y este acta de conciliación va a tomar valor de sentencia, valor de cosa juzgada, como se llama en materia penal, ¿no? Significa que estas actas de conciliación son inapelables. ¿Por qué? Porque este acta de conciliación no es, pues, producto de valoración de pruebas de un juez. No es un juez donde está valorando y dice tú tienes la verdad y da justicia finalmente, sino es producto de la voluntad de las partes. Sería contradictorio ¿no? que uno mismo se apele a sí mismo diciendo que yo no he dicho eso. Por eso estas actas de conciliación van a ser aprobados y van a tomar valor de sentencia y valor de cosa juzgada y será de cumplimiento obligatorio. Esta ley también establece que hay asuntos que no pueden ser conciliables por razón moral, por razón ética o porque atenta contra los principios y criterios o contra la unidad del Estado plurinacional. En aquellos asuntos de violencia intrafamiliar o doméstica y pública, por ejemplo, son temas que no pueden ser conciliables. Un hombre que golpea a la mujer no puede decir a conciliar, pues, este tema directamente irá a un proceso judicial en temas que involucren al interés superior de niñas y niños y adolescentes. En estos asuntos tampoco pueden ser objeto de conciliación. Niños que son maltratados no pueden ser objeto de conciliación. Estos asuntos. También en procesos donde sea parte el Estado plurinacional son temas donde no pueden ser objeto de conciliación. Estamos hablando de corrupción, de contrabando, contra uh, el atentado contra la unidad del Estado, por ejemplo. Son temas que no pueden ser objeto de conciliación: asesinato, violaciones atentado contra la integridad física de las personas, son delitos que no van a ser objeto de conciliación, sino van a ser directo a un proceso judicial. Pero ¿qué va a pasar si no hay conciliación? Siempre va a haber una de las partes que no va a querer conciliar, va a querer ir directamente a un proceso judicial por razón de enemistad o porque quiere sí o sí hacer un proceso judicial. En estos casos, el conciliador va a levantar un informe técnico, la cual va a remitir al juez de materia y el juez de materia va a continuar ya un proceso judicial. Ese proceso judicial que actualmente conocemos, ¿no? hasta su conclusión, donde ya se presentarán pruebas, donde el juez valorará estas pruebas, se proseguirán con los plazos procesales. Todo un procedimiento judicial. Entonces, la secuencia de la conciliación es que existe un conflicto, hacemos conocer al juez este conflicto, el juez de manera directa tiene que derivar a un conciliador, al conciliador que es su brazo derecho del juez. Este conciliador tiene que extremar recursos para que las partes lleguen a un acuerdo. Una vez que se llega a un acuerdo, se firma un acta de conciliación y este acta de conciliación se hace conocer al juez de materia que ha conocido la causa y este aprobará el acta de conciliación y esta acta tomará valor de cosa juzgada y será de cumplimiento obligatorio será el primer acto procesal de la jurisdicción ordinaria, permitiendo que las ciudadanas y los ciudadanos tengan acceso directo, fácil, concreto, rápido y pronta de la justicia. Hasta aquí hemos visto la jurisdicción ordinaria. Lo que vamos a ver a continuación es la jurisdicción ordinaria agroambiental, como señalamos al inicio, que la jurisdicción agroambiental tendrá su propia normativa especial. Esta ley no desarrolla de manera amplia, más bien lo que hace es garantizar la elección de las magistradas y magistrados al Tribunal Constitucional, pero señala la conformación, la estructura, las atribuciones y competencias que debe tener la jurisdicción agroambiental, la misma deberá ser desarrollada en la ley de la jurisdicción agroambiental, donde la Asamblea Legislativa Plurinacional debe sancionar la norma específica. Por eso señalamos de manera general que el Tribunal Agroambiental estará conformado por siete magistradas y magistrados, tendrá juzgados agroambientales y van a ejercer por un periodo de seis años. Y las jurisdicciones especializadas en sí, en Bolivia tenemos la experiencia de la jurisdicción militar, donde tienen sus propios tribunales, sus formas, sus propios procedimientos de sanción. Entonces será la Asamblea Legislativa Plurinacional también quien sancionará una norma especial de esta jurisdicción. Pero hay algo que debemos destacar: que esta jurisdicción de ninguna manera deberá ser entendida como fueros especiales y ni deberán constituirse de esta forma. Y las jurisdicciones indígena originaria campesina, cuya norma fundamental es la ley del deslinde jurisdiccional. Esta jurisdicción en sí se ejerce a través de sus autoridades indígena originaria campesinas y deberán aplicar sus principios, sus valores culturales, normas y procedimientos propios, donde la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene un plazo de 180 días a partir de la promulgación de esta ley, de la ley del órgano judicial para sancionar la ley del deslinde jurisdiccional, donde se establecerán las competencias, ¿no? las materias que va a conocer, el alcance de, de su aplicación, qué asuntos va a haber, deslindará competencias de la jurisdicción ordinaria. Pero hay algo fundamental que habrá que tomar en cuenta, que tanto en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción indígena originaria campesina, tanto jurisdicción agroambiental, deberán existir los niveles de coordinación, cooperación complementación para evitarse obstáculos procesales donde, la, donde las jurisdicciones deberán constantemente coordinar para evitar la retardación de justicia. Pero ¿quién va a controlarlos? ¿A la, a la, a la jurisdicción ordinaria? ¿A la jurisdicción agroambiental? ¿A las jurisdicciones especializadas? Será el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura será responsable primero del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas. Aquí el Consejo de la Magistratura controlará el ejercicio de la administración de justicia, de las vocales y los vocales, de las juezas y de los jueces el personal de apoyo de la jurisdicción ordinaria, sancionando. Pero ¿quién sanciona a las magistradas y los magistrados que van a ser producto de la elección, producto de la votación de cada uno de nosotros? La constitución política del Estado señala que la Cámara de Diputados se constituirá en acusador. Y la Cámara de Senadores se constituirá en sancionador. Significa que la Asamblea Legislativa Plurinacional controlará y fiscalizará y además sancionará a las magistradas y magistrados. Pero a las vocales y los vocales, juezas y jueces, personal de apoyo, será el Consejo de la Magistratura quien ejerza el régimen disciplinario. Y la segunda responsabilidad que tiene el Consejo de la Magistratura es el de control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero. ¿A quién controlará y fiscalizará? A la dirección administrativa financiera. Hemos dicho que se crea una dirección administrativa financiera, quien tiene su autonomía propia, quien va a administrar los recursos económicos y bienes del órgano judicial. El Consejo de la Magistratura ejercerá ese control y fiscalización a ese manejo. De los recursos. Además, este Consejo de la Magistratura desarrollará auditorías jurídicas. ¿Qué significa eso? Que aquellos procesos judiciales que aquellos procesos que se donde se identifiquen irregularidades en su aplicación, tanto sea de la norma, de los procedimientos, la no valoración de pruebas, por ejemplo, situación cuyas denuncias actualmente campean en el Consejo de la Judicatura y que al final ninguna autoridad judicial es sancionada. Ahora, a través de las auditorías jurídicas, se identificarán en qué etapa del proceso ha existido irregularidad para que estas autoridades respondan. Y la tercera responsabilidad que tiene el Consejo de la Magistratura será la formulación de políticas de su gestión. Vale decir que desarrollarán estadísticas, por ejemplo, del crecimiento poblacional, de las cargas procesales en un juzgado, por ejemplo, para que el Consejo de la Magistratura cree más juzgados o, o incorpore más juzgados en las jurisdicciones o, en todo caso, incorporar conciliadores en un, en un juzgado. También Dentro de las políticas de gestión estará la capacitación y formación de las juezas y los jueces, de las conciliadoras y los conciliadores, donde a través de la escuela de jueces podrán formarse y capacitarse los abogados que están en ejercicio libre, por ejemplo, dos años. Estos van a postularse a la escuela de jueces, van a ser capacitados por un año y por ocho meses serán designados con un juez titular, donde practicarán para que finalmente puedan ser designados como jueces titulares. Y los conciliadores serán capacitados por un año y seguidamente a través de un concurso de méritos y exámenes de competencia serán designados como conciliadores. Esto fue la presentación del segundo programa del módulo de la ley del órgano judicial.